fastest man alive. Tenemos que volver, Kate. Previously on Prison Break. Previously on Fringe. Previously on Jericho. Previously on Batman. Previously on The Flash. Previously on Arrow. Previously on AMC's The Walking Dead. Previously on Lost. Muy buenas tardes, bienvenidos una semana más. Esto es Previously On, ya lo sabéis, estáis en vuestra casa. Esto es Radio Color, la radio libre de Cuenca. Programa número 11 de esta tercera temporada. Hoy os tenemos algo muy especial preparado, con buena compañía además. Hoy os vamos a hacer un especial crossover con un programa hermano de esta casa. Hoy hacemos Previously Muel, Caramuelón, Caramuelión. Hoy hablamos de música de series, hoy especial. Hemos querido repasar hoy por qué es la música tan importante en las series, con bastantes curiosidades, con momentos inolvidables también de las series, acompañados, como no, por la música. Lo vamos a hacer acompañado de nuestra compañera Eva, a la que ahora vamos a presentar en un ratito. Y bueno, hay muchas cositas las que tenemos preparadas, alguna que otra sorpresilla. Incluso arrancamos en breve Previously On. Ya sabéis que nos podéis seguir en el 106.2 de la FM aquí en Cuenca y también a través de internet en radiocolor.es y también en la aplicación TuneIn, que siempre se me olvida decirlo. Nos podéis seguir también ahí, haceros seguidores de Facebook y de Twitter en @previouslyonrkrk con mayúscula. Acompáñanos hasta un poquito más de las 8 de la tarde en este especial programa número 11 de la tercera temporada de Previously On. Hoy especial, la música en las series. Sonia, buenas tardes. No tienes el 1. Espérate, vamos a ver. Ahora. Buenas tardes, Pablo. Ahora sí, te oigo bajito. Pero yo también te oigo bajito, ¿eh? Sí. Yo creo que está saliendo por el suyo. Es que mi compañera y amiga intimida. Venga fuerte, cuidado, ¿eh? Bueno, ponte Sonia en el de al lado. A ver. Empezamos bien, ¿eh? Hola. Sí, perfecto. Venga, va. Bueno, pues como decía, buenas tardes, Sonia. Bueno. Ahora sí. Venga. Buenas tardes. ¿Quién está con nosotros? Preséntale, salúdale. Eva, buenas tardes. ¿Cómo estáis? Caramuel. Yo muy bien. Había ya ganas, ¿no? De pasarte por aquí. Oh, pues sí. Y nuestras también, de que estuvieras, ¿eh? Que lo tenemos que hacer de vez en cuando, porque... Llevamos tiempo pensando en hacer esto y realmente cuando decidimos hacerlo yo me quedé un poco como, joder, ¿qué vamos a decir? Sin embargo, una vez que nos hemos metido como en temática, necesitamos más de una hora de programa. O sea, y cuadra perfectamente. Que sí, se puede repetir porque se va a quedar fuera mucha música. Caramuel y Previously On son muy compatibles, que lo sepáis. Bueno, vamos a empezar como siempre con nuestra sección de noticias serífilas. Eva, puedes interrumpirnos, aportar lo que quieras. Interrumpirnos, por supuesto. Empezamos, Sonia, ¿te parece? Venga, ¿empiezas tú? ¿Sí? No, tú. ¿Tú? ¿Yo empiezo? Ah, no, venga.
Se te pira, Pablo, venga, ánimo. Empezamos con una teoría que ahora mismo está ardiendo por las redes sociales después del último capítulo de Arrow, antes de este parón de Navidad que está viendo ahora mismo. Cuéntanos, Sonia, a ver qué bueno, pasa. Pues que ya os dijimos la semana pasada, en el spoiler que le gusta hacer a Pablo cada semana, que Felicity se había quedado sangrando después de un accidente. ¡Ah! ¿De eso no me he enterado yo? Taparos los oídos porque esto es spoiler. Hostia, tras spoiler. Primicia. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? ¿Que podría estar muerta o no podría estar muerta? Se especula que se puede convertir en oráculo. A ver, para aquellos que no conozcan el personaje, ese nombre es el que utiliza Barbara Gordon, Batgirl, e hija de Jim Gordon, cuando un disparo del Joker la deja en una silla de ruedas. A partir de ese momento, Oráculo decide desarrollar un sistema informático muy complejo y poderoso que le permite ayudar a Batman y a otros superhéroes en sus misiones. Le pega a Felicity, ¿no? Es lo que sabe hacer mejor. Felicity, sí, no se puede además, morir. Además, parece que se convierta en Oráculo es solo cuestión de tiempo, ya que, por un lado, el productor de Arrow, que se llama Mark Guggenheim, afirmó que Felicity tendría un nombre en código, ¿no? Y que ese nombre en código iba a contener la letra A. Bueno, misterio. ¿Y qué más? Pues se habló también de todo esto en la tercera temporada de la serie, cuando uno de los capítulos se tituló Oráculo. ¿Qué pasa? Que después se retituló como el origen secreto de Felicity Smoke. Sin ninguna explicación, sin ningún motivo, entonces las redes sociales pues empezaron a especular. Mucha gente indicaba que este cambio fue causado porque el personaje de DC no podía aparecer en la ficción después de que James Gordon se convirtiese en el personaje principal de Gotham. Por cierto, Gotham va a ser nuestro programa de la semana que viene. Sí. Venía Pablo preguntándome, ¿hacemos parón de Navidad? Pero es que no podemos parar. No. Bueno, a ver, que suelte todo el rollo, que es que si no, no se va a entender por qué puede ser el oráculo. Me pierdo. A ver, por otro lado, también se ha especulado que el personaje aparecerá en las películas de Warner Bros. Batman versus Superman, vale, la del Amanecer de la Justicia, ¿no? Y por último, y como dato importante para considerar esta teoría como cierta, Oráculo se ha enfrentado al Calculator, ¿se dice? Ya en varias ocasiones. ¿Por qué esto hay que tenerlo en cuenta? Pues porque este villano aparecerá próximamente en la serie, en Arrow, y se rumorea que también será el padre de Felicity. Bueno, pues ahí se queda. Habrá que estar un poquillo al... Claro, el padre de Felicity nunca ha aparecido. ¿No? Por ahí deberán aparecer en algún momento. Ha aparecido su madre, entonces pues todo hila. Luego la gente, que los fans, que somos muy frikis, pues claro, tenemos mil teorías al respecto. Bueno, más noticias de superhéroes. Una nueva heroína que se va a incorporar a The Flash. Pues sí, Pablo, es que según ha dicho TV Line, Elisa Harmon, personaje de DC Comics, aparecerá en el regreso de la segunda temporada de The Flash. Harmon, al igual que Barry Allen, tiene la habilidad sobrehumana de la supervelocidad y actúa bajo el alias de Trajectory, ¿no? Correcto. Esta web de noticias también ha explicado que la versión televisiva del personaje será representada como una científica especialmente brillante con un trastorno de personalidad, a lo Dr. Jekyll o Mr. Hyde. En los cómics recordamos que Harmon obtiene sus poderes después de participar en un experimento, por lo que en la serie parece ser que la inclusión de este personaje y su alter ego podrían estar relacionados con los experimentos de Harrison Wells y el suero de Velocity 9. Pero bueno, todo esto ya se descubrirá después del parón que hacen todas las series en Navidad. Va a volver Arrow el 20 de enero, os vamos a dejar colgado en Facebook el tráiler que han hecho ya. Que avanza alguna que otra cosilla de tema Felicity también. Y parece, esto te lo añado yo, que hay que a la vuelta en 2016 va a haber otro personaje que se va a unir, una tal Vixen, que también es una superheroína que parece que en series de dibujos animados aparece junto con Flash y con Arrow. Así que para jugar un poquito también con esos crossover que hacen, otro nuevo personaje. Pues ya que estás en cosas que hemos colgado en Facebook, que vamos a colgar. Pues hemos colgado también que Greenpeace ha hecho un mensaje de una nueva campaña, ¿no?, que tiene en Greenpeace Francia, vamos, de su lucha contra el calentamiento global. ¿Por qué damos esta noticia aquí en series, no? Pues es que la ONG ecologista se ha inspirado en Juego de Tronos para alertar sobre el cambio climático. Su eslogan, ¿no?, que ha hecho es: el invierno no se acerca.
Bueno. Y está muy chulo. Parece, podría ser un teaser de la sexta temporada de Juego de Tronos, vamos. Bueno, pues estas son las noticias. ¿Lo dejamos ahí? Sí. Yo creo que hoy ni spoiler. Ya hemos spoileado bastante. Habré hecho alguna que otra cosilla. Bueno, pues con esto vamos a arrancar nuestro especial musical sobre series. Yo creo que va a estar interesante. Ya te damos paso, Eva. Venga. Vamos a arrancar con una de esas canciones cabecera de serie que todo el mundo conoce, que todo el mundo ha cantado. A ver si os suena, ¿la conocéis de algo? ¿Quién no ha cantado esta canción? ¿Quién no ha visto Friends alguna vez, no? Una de esas... La tenemos en nuestra cabecera, ¿no? Sí, una de esas... este año sí. Una de esas series que, bueno, dicen que es un poco de la generación pasada, pero yo creo que sigue estando tan fresca. Yo creo que la gente la puede ver ahora perfectamente y sigue teniendo el éxito que tuvo en su momento. Pues claro, es una... A mí me pilló un poco mayor ya, hay que decir todo. Pero es verdad, tiene un enganche, es universal. Sí. Es universal. A todo el mundo le tiene que hacer gracia esta serie. Os hemos dejado, Sonia, no sé si lo has colgado ya en Facebook, para que no lo haya visto, el videoclip oficial de esta canción, una de las curiosidades. Es con los actores de la serie. Un poco interactuando con los músicos, que si te quita la guitarra. Desenfadada. Sí, muy chulo, sí. La verdad es que para verlo, para todos los que seáis amantes de Friends como nosotros. Yo creo que hay que verlo. Luego, buscando cositas para el programa, Sonia, esto no te lo había contado, ni Eva tampoco, un poquillo sorpresa. Resulta que hay una serie mexicana que se llama Cómplices al Rescate. No conocía yo esta historia de nada. Bueno, pues resulta que los productores de la serie Friends, los músicos de Rembrandt, que se llama ese grupo, les denunciaron un poco por plagio. Os la voy a poner, a ver qué os parece a vosotros. Hostia, a ver. Es que es muy fuerte, Pablo. A ver qué os parece. A mí, yo he flipado, la verdad, cuando lo he visto, ¿vale? Vamos a escucharlo. Pues que es igual, ¿no? Es que se han copiado, fijo. Se parece, sí. Es que los plagios son más comunes de lo que nos creemos, ¿eh? Resulta que esta serie era una serie de chiquillos, de instituto, de colegio, un poco... Hostia, es adolescente, que... Sí, eso es igual, aquí hemos tenido unas cuantas al salir de clase y todas estas series. Bueno, pues resulta... Bueno, escuchamos un poquillo. A ver si el estribillo también nos obtenga. A mí menos. El estribillo sí. Pero los acordes son iguales, ¿eh? Parece un montón. Y bueno, resulta que al final tuvieron que pagar esta serie mexicana, tuvieron que pagar $70,000, me parece poco por un tema así, pero bueno, $70,000. ¿Y por qué no le pagó Friends a ellos? Creo que está si después. Es después. Estar después. Había entendido al revés. Yo también. Atentos al estribillo, ¿eh? Como cómplices, amor, cómplices. Bueno. ¿Qué os parece? Igualica. Bueno, hoy os queríamos hablar de muchas cosas. Bueno, que lo que quería decirte de esta serie es que me van escribiendo que nos acordemos de tal. Y estaba ahí en pana. Que se ha hecho tan famosa esta canción que es que aunque no hayas visto la serie o no hayas sido seguidora o hayas visto solamente cachos, la canción te la sabes, vamos. Sí. La cabecera la visualizas ahí con los... Incluso lo de los paraguas y todo, ¿no? Sí, pero que este grupo, si no, se hubiera comido un moco, porque no ha trascendido nada. ¿Has vuelto a saber de ellos? No, ¿tienen algún tema más conocido? De hecho, uno que se llama Ella's the Way It's Baby, pero vamos, que no se han comido nada. De hecho, cuando sacaron el CD con la banda sonora de la serie, tenía 5 canciones y 2 eran la misma, con un poquito de variación. O sea, que no han llegado tampoco mucho más, pero 20, 25 años que tiene ya Friends, creo que sigue estando... presente. Sí, al final lo que importa es que asocias esa música a algo. Sí. ¿A qué la asocias tú, Eva? ¿A qué la asocio? A la serie. A la serie. A nada más, a la serie.
Yo me acuerdo de mi época de instituto, de un poco de llegar a clase después de comer. No sé si era Canal Plus o dónde lo echaban. Creo que sí, te echaban 4 o 5 seguidos. Y poder verla y echarme unas risas. Y cuando la vi con Sonia, hace unos años que la vimos del tirón. Es que a mí no me gustaba Friends cuando era pequeña. Porque no le habías dado una oportunidad. Me parecía, pues eso, historias de algo más de adolescentes. Y la vi ya, pues hace, no sé, 10 años a lo mejor. Tiene su... Y entonces la vi del tirón, ya estaba terminada y tal, y la verdad es que me gustó mucho, mucho. Y yo creo que no me hubiese gustado tanto si lo hubiese visto antes, porque no creo que es una serie como para vértela entera, ¿no? Si vas viendo capítulo a capítulo, pues como sin más. Sin embargo, al verla así entera, pues luego leyendo cosas y tal, pues te das cuenta de muchas cosas que aparecen, detalles, guiños que tienen de otras series o de... No, hay conversaciones así. Y que ha creado una época. Friends es un principio de muchas series de comedia que vinieron después, que han intentado asemejarse o que se han comparado, como ha podido ser luego Como conocí a vuestra madre, por ejemplo. Primer mensaje: no hay que tener estereotipos frente a las series. Primero. Bueno, como decía, queremos descubrir un poquito cómo las series actuales, más bien, están tratando el tema de la música. Hemos empezado por Friends. Por sacar un poco el tema de las canciones de cabecera. Has empezado por Friends, porque yo tengo aquí que íbamos a empezar por Scandal. O sea, dilo, Pablo, dilo. Bueno, di para descolocar a Sonia. Claro, no sabe dónde estamos. Para darle un poquito de vidilla a esto. Series, música de cabecera. True Detective, una de las grandes éxitos de los últimos años. En la primera temporada. Eso te iba a decir, específica. Tuvo una grandísima canción, que es de Hanson Family, es el grupo que la toca, que tenía ya unos años, y que bueno, es uno de esos casos de música en series que se ha redescubierto, ¿no? La canción, vamos a escucharla porque bueno, seguro que, sí, que a todos os va a sonar. Cuéntanos. No, pues que son una pareja, se llaman Hanson Family, son una pareja de un hombre y una mujer, una pareja. Y es que él solamente hace la música y ella hace la letra. Siempre funcionan en pero ese tándem. Pero canta solamente él. Eso, pero es un tándem. Ella hace corillos, yo creo. Sí. Ella participa, pero ella se encarga de la letra y él de la música. Entonces tienen ahí un tándem curioso que funciona muy bien. Qué guay. Que salen cosas como esta, que a mí es una buena encanta. Cabecera, es una cabecera buenísima. Tiene cierto misterio también. Me encanta. Además, las versiones que han hecho luego tocándola con la guitarra y tal. ¿Te acuerdas el día que hablamos de True Detective de esa primera temporada? Vino aquí Benny, compañero de Radio Color, se trajo su guitarrilla. Ah, sí, y la tocó aquí en directo. Quedó bastante chulo para cerrar el programa, además. Es como si canta la mujer también, ¿eh? Sí. Bueno, sería uno de los casos, como decía, en los que la canción o se recupera o se hace o se vuelve a hacer famosa, mejor dicho, a raíz de la popularidad de una serie de televisión, una serie, como suele decir, que bueno, es considerada ya por muchos una serie de culto. Tenemos más casos de cabeceras espectaculares. Una, pues, déjanos escuchar un poco, Pablo, que no paras de hablar. Ay. La voz tiene el tío, además, que tiene... Muy buena, muy buena, ¿eh? No, es que te llega ese espíritu de True Detective, ¿no? Así como... ¡Oh! Ese misterio extraño, ¿no? Además, te llega. Para mí consiguió... es una de las pocas canciones de cabecera que me las tragaba enteras con cada capítulo. De las muchas pocas. Y además, se te emocionaba el cuerpo, ¿a que sí? Sí. Que sí. Eso mola un montón. Decía, joder, quiero escucharla ya. Y además, no es una serie que tuviera previously antes. No te avanzaba lo que había pasado antes. Y era lo primero de todo, siempre era ese símbolo de HBO. ¿Qué nos dicen por aquí? Que también mola. Que la hacía, que no soy el único. Bien, viva. Oye, digo que hay una cosa muy importante, que es que algunas series no te enganchan por la cabecera. Pero hay otras que tienes que escuchar la cabecera para que te entre la emoción de ver otro capítulo. Sí, ¿o no? Sí, yo de hecho hay muchas series que la cabecera la paso.
¿no? Claro, por rápido eso la para pasas, no verla. Pasas de ella. Y pero esta, otras, ¿no? Sí, esta te la escuchas. ¿No? ¿Con cuáles pasa? Bueno, ya, si quieres lo hablamos después. Me pasa con muchas. De que la tengas que pasar. Por ejemplo, esta. No la paso nunca. Ah, me trae un rollo. Bueno, Pablo se levanta en plan héroe, alza el brazo. Juego de Tronos, por supuesto. Estamos hablando de una de las series de más éxito de los últimos que años. Que esta es que no solamente la escuchas, sino que te levantas del sofá, subes el brazo y empiezas tirorín. Hostia, es que esto es bestial. Aquí tenemos además algo que es instrumental, no es canción como tal con letras, otro de los casos de los que queríamos hablar hoy. La canción de Juego de Tronos, no sé si has llegado a buscar quién era el tipo que la ha compuesto. Digo que se ha hecho súper famoso además a raíz de esto. Sí, este tipo es un, bueno, es un compositor. No tengo aquí el nombre porque Ramin no sé, de no Wadi. Entonces este chico es un compositor. Ramin de Yawadi. De Yawadi. Vale. Súper joven, te imaginas un tío mayor, una foto de un tío canoso, tal, que no, que es más joven que yo, seguro, seguro. Y el tío es que es una bestia humana, porque llega y le dicen, toma, tienes que hacer, bueno, parece ser que el primero al que le habían encargado la versión esta de tal, bueno, pues se rajó lo que fuera y se le encargaron a él un poco como, bueno, a ver, ¿sí? A ver, que mira la que lió. Y el tío no se dedica a otra cosa, o sea, ha hecho la banda sonora de Iron Man, ha hecho algunas cosas también muy conocidas. ¿De Iron Man? Sí, de Iron Man, de la película. Pero aparte de eso, está dedicado en pleno a esto. Y la última temporada de tal está en ello, o sea, el tío no ha hecho otra cosa. Ni falta que le hace, con esto estará ganando pasta. La nueva temporada de Juego de Tronos la está haciendo él y es a lo que se está dedicando. O sea, le debe compensar todo este tema porque le ha llamado la atención o porque... Y está dedicado en absoluto a la serie. Pues que no también le va mal, que le decir, va mal. Fijaros, cuando estuvimos preparando el primer programa que hicimos de Juego de Tronos, hemos hecho ya varios, buscando sintonías, músicas y tal, esta canción es una de las más versionadas que me pude encontrar. Versión heavy metal, versión ska. Sí, pusimos algunas aquí en el programa, sí, ¿te acuerdas, Pablo? Espectacular, además, con una cabecera visualmente que acompaña claro. al tono de la música, te introduce y cuando termina, joder, va a empezar ya es que, el capítulo Juego de Tronos. Es que además, yo no sé qué hubiera hecho otra persona con esto, pero es que lo ha hecho épico. O sea, la serie es épica y él ha hecho una música épica. Míralo. Ya sabes que va a empezar. Es espectacular. Pelos de punta. Esto no lo puedes pasar. No puedes pasarte la cabecera, la tienes que oír. Juego de Tronos, vamos a hablar un poquillo más de la serie. Decías del compositor de la cabecera, pero dentro de toda la mitología que se ha hecho de la serie, aparte de, bueno, muchas obras de este tipo, aparte de, por ejemplo, crear lenguajes ficticios, ¿no? Idiomas, pues aquí se han hecho, por ejemplo, canciones. Hay una que es muy conocida, Las lluvias de Castamere, The Rain of Castamere, que la estamos escuchando ahora, que la cantan durante la serie y que, por lo que se ve, es algo que los seguidores, cuando se hacen premiers de la serie, de temporadas y tal, pues ya se la saben. ¿No? A ver, sube. Todavía no, pero escuchad. And so we spoke. That Lord Castamere, but now the rains weep o'er his hall, with no one there to hear. Yes, now the rains weep o'er his hall, and not a soul to hear. Bonita también, ¿eh? Bestia. Una serie que quizás no se... Por la temática que tiene, quizás no se debería prestar tanto a tener obras maestras, ¿no? Quizás es más propio del cine, ¿no? Una película ambientada en una especie de época medieval, ¿no? Algo bélico, algo fantástico, ¿no? Quizás pega algo mucho más instrumental, que cositas así, ¿no? Tan bonitas.
Pero yo os quería poner ahora, hay uno de los capítulos, mediada la cuarta temporada. Ya sabéis que al finalizar los capítulos pues siempre te dejan con la misma, con la propia sintonía o algún tema de fondo, pues mientras sale los títulos de créditos. Pero hubo uno que a mí me llamó muchísimo la atención, que de repente acaba el capítulo y empieza algo así. ¿Lo vais a escuchar? Es la tercera temporada. Es una canción que se llama El oso y la sirvienta, que a mí me dejó. Os iba a decir, ¿Cómo meten esto así de repente? Os iba a decir, en algunas series esto no le prestas atención en el sentido de que te sorprende, no al contrario. O sea, en otras series, yo qué sé, tú te ves Scandal y dices, hostia, musicón, le pega total, y dices, a ver qué es esto. Ahí no haces eso, ahí haces otra cosa mental, ¿no? Bueno, igual lo explico de una manera un poco mía, pero es lo que pienso. O sea, hay cosas como esta que te aparecen en el Juego de Tronos, no pegan ni con mocos, pero te captan, porque dices, bueno, ¿y esto qué pinta ahora, no? Pero queda muy chulo. Pero queda. Claro, yo creo que sí que pega, ¿no? Que ese contraste de música también que meten así de repente es como lo que hace grande, ¿no?, a esta serie y a esta banda sonora. Tenemos que esperar todavía hasta abril, me parece. Joder. Nos queda un huevo. A ver la sexta, madre. Bueno, tenemos tantas series que ver que... No, tiempo tenemos, pero yo quiero ya. Yo no quiero esperar más. Yo quiero en enero, año nuevo. Qué chula es esta canción también, ¿eh? Muy de taberna de bar, ¿verdad? Pero no pega nada, ¿eh? Parece que tenemos que levantar las jarras ahí. Pablo, levántala con nosotros. Ay, yo me doy con el cristal. Y yo creo que por terminar un poco con sintonía de cabecera, otra que se nos quedó seguro en la memoria, y yo creo que es otra de las que no pasaba, es esa sintonía de Dexter. Los que la hayáis visto, pues seguramente coincidáis también conmigo que era uno de esos momentos, pues que, aun siendo una de las cabeceras más largas que yo recuerdo, es otra que ves entera. Que te la ves entera y que sonaba así de bien. Y te entran ganas de comer huevo. Qué pena el final de Dexter. Es que lo pienso ahora con un poco de perspectiva. Comer huevo, carne y matar. Claro, es que la cabecera con lo bien que iba todo... Y de ser leñador. Claro, acabar de X-Men leñadores, joder, es que no... Ya. Fue un poco así, ¿no? Pero ¿qué veíamos, Sonia? ¿Qué te recuerda a ti de esta cabecera, aparte de los huevos? Había muchas más cosas. Bueno, pues la carne sangrando, tenedor, cuchillo, como rasga el plato, ¿no? Sangre mucho al afeitarse, como cae el agua por el lavabo, no sé, te vienen tantas imágenes muy grandes. La tasa de zapatos, ¿no? La música. El hilo dental, ¿no? Todo eso. La música decían que venía de inspirada en Manuel de Falla. Sí, lo dijo la semana pasada. Pero lo está intentando investigar y realmente no hay ninguna cosa musical que haya una asociación con él, con Falla. La asociación que hay, la única que hay, es que esta canción se llama Morning Routine, rutina matinal, y Manuel de Falla era un tío con mucha rutina matinal. Tenía una rutina matinal muy, vamos, como muy estructurada, como todo muy tal. Y entonces parece ser que es una cuestión más de filosófica de la rutina matinal de Manuel de Falla que realmente de tema musical. Entonces, la rutina matinal del tío, que era rezar por la mañana, luego tal, luego cual, luego su gimnasia, luego tal, pues la misma que tenía Dexter por la mañana. Sí. El bueno, que dices, Pablo, es que es en la cabeza. Que ha hecho los deberes, Eva, digo. Que ha sido a gusto, joder. Es que es lo que le gusta, ¿no? Claro, investigar. Es lo mío. ¡Uh!
Y ya por el tonito... ¿Qué está sonando, Eva? ¿De qué estábamos hablando? ¿De qué serie? De Scandal. Claro. ¿Descubrimiento? ¿Te lo descubrimos nosotros, Eva? ¿Scandal? No, pero joder, da igual. Nos gusta a los tres, pues de eso se trata. Para mí, siempre lo digo, es una de esas series desconocidas, no, que no mucha gente conoce, y yo creo que es de las que más oportunidad hay que darle. Y les vas baboseando más cada vez que ves más episodios. Te vas emocionando más, aunque a veces tienen unos momentos pastelosos muy fuertes. Pero tienen un guión... A mí me mola ver las series en versión original, ¿no? Y esta en concreto, bueno, relacionado con la música, cuando la ves en versión original, pues la música también te ponen subtítulos en español de lo que quiere decir. Y si la ves en español, no te los ponen, no te entonces cuentan. No sabes, a no ser que sepas inglés a saco, no sabes lo que te dice la canción, ¿no? Pues cuando la ves en versión original, te das cuenta encima que es que la canción tiene que ver con ¿claro? el triunfo que acaba de tener la chulita de Olivia. Lógicamente. O tiene que tener alguno que ver. De sus gladiadores. Claro. O no sé. O a lo mejor escuchas ahí una cacho de canción mientras que están torturando a alguien, ¿no? Y tú estás Hostia. Bailando mientras ves cómo le cortan el dedo. Porque es que además te meten unos temazos que ya de por sí de música negra son muy buena. Bestiales. Dinos, Eva, aquí no estamos escuchando, por ejemplo, he cogido tres cancioncillas. Ahora estamos oyendo a Marvin Gaye y a Tammy Terrell, que además Marvin Gaye y Tammy Terrell tenían unos momentos en el escenario como los que tienen Olivia Pope y el presidente de Estados Unidos en la serie. Románticos, bestiales, rollo amoroso. Totalmente, claro, totalmente escenificados, ¿no? Tammy Terrell y Marvin Gaye hacían un papel en el escenario. De amantes. ¿Eran pareja o no? No sé. No se sabe realmente, pero bueno, eran una pareja de artista de escenario. Y entonces, bueno, pues Tammy Terrell un día en un escenario tuvo un chungo, le dio un perrequeque, como dicen aquí. Se quedó patidifusa y la verdad que la pobre tuvo una historia a partir de ahí jodida y dejó de ser pareja de Marvin Gaye en el escenario, que luego es verdad que Marvin Gaye desapareció por el otro lado porque su padre le pegó un tiro. No, pero bueno, esa es otra historia. Pero dejaron de ser pareja del escenario porque ella tuvo un problema de salud importante. Nunca se supo si era una historia real o no, pero es verdad que en el escenario parecían pareja y que las cosas que se decían eran de verdad. Y en Scandal pasa igual. Sí. O sea, nunca mejor seleccionada la música. De Commodores. ¿Te imaginas a Olivia Pope por un pasillo largo con sus tacones? Con su abrigazo blanco ajustado, que anda un poco mal, la verdad, las cosas como son. La chica es chula, pero anda mal, ¿eh? Anda mal. ¿Os habéis fijado, no? ¿Alguna vez? ¿O no? Técnicamente. ¿Os habéis fijado que anda fatal? Anda bien. Anda fatal. Fijaros. Pero yo creo que mueve el culo a propósito. Anda fatal. Con tacones. Es una negra, chula. Es una negra chula. Y me encanta. Pero anda mal. Anda mal. Otra. Incluso Stevie Wonder. Es que es una de las grandezas que tiene Scandal es saber aprovechar. Fíjate, en el caso que estamos hablando antes, cabecera prácticamente no tiene, ¿no? Solo tiene esos ruidos de cámaras, ¿no? Cámara de fotos. De cámara de fotos. Pero luego la música es que te llena tanto, la hace tan grande, ¿no? Por debajo. Es que meten ahí el temazo cuando tiene que ser. Cuando van ahí a ver, a solucionar algo. Y llegan todos que son potentes los personajes, los hacen potentes. Aparte de Olivia Pope, todos son muy potentes. Bueno, yo es que... Y eso lo marcan con la música de voy allí, gladiador, y soluciono aquí lo que toque. Es que ya conocéis vosotros y ya conocéis y nos escucha alguien, porque hablo muchas veces de que a mí esta serie me encanta y me parece eso, que todos los personajes tienen una fuerza brutal y creo que es lo que representa también la música. Da fuerza, ¿no? Da poderío, da... pues como que está... tranquilidad, ¿no? Van a resolver un caso y ellos están a por ello. ¿Sonia, has visto la quinta?
¿El qué? ¿Has visto la quinta? Bueno, y empieza, ¿cómo empieza la quinta? Madre mía, está fuerte, la que lian, está fuerte. Hostia, ahí hay unas conversaciones que te quedas así. Las conversaciones es que es algo, los diálogos que tienen son brutales. Y el juego entre ellos, ¿no? Las cara a cara, que te hacen muchos cara a cara entre dos personajes, por llamarlos secundarios, que para mí no, tienen todos bastante importancia, pero entre dos personajes que te quedas con la boca abierta diciendo, wow. Y claro, eso, o lo ves en versión original o no aprovechas todo. Pero que cómo empiezan los personajes de fuertes, todos jugando sus bazas, ¿eh? Sí, sí, cada uno... Ostras, alucino. El Cyrus y el... Bueno, y la Maggie esta... Madre mía, qué papelón en los primeros episodios de la quinta. Qué malos que son, ¿eh? Por favor. Qué malos que son. Qué manipuladores cabrones. Cabronas, todos. Bueno, saltamos a otra serie. Vamos a hablar de otra de las grandes series que terminó hace unos meses, Mad Men. Que también tiene muy buena música de fondo. Os comentaba Pelao la semana pasada, sobre todo a los finales o momentos que son muy importantes para el devenir de la serie. Por ejemplo, tenemos este Tomorrow Never Knows de los Beatles. Cuéntanos, Eva, en qué momento y si es importante, ¿no?, para la serie. Porque quiero introducir también un poco esos momentos grandes de las series que van acompañados de grandes canciones. Este tema creo que es súper importante en Mad Men, porque el tío llega a su apartamento de Nueva York, pincha este tema, empieza a sonar esto que es, que a ver, ahora suena como suena, pero era potente en los 60. Y de repente empieza ahí a montar. Bueno, es un temazo de los 60, pero que en ese momento tuvo a lo mejor más repercusión y más importancia para la gente que lo escuchaba que ahora, ¿no? Sí. De repente el tío llega y claro, tiene un megollón en su cabeza que te cagas. Y de repente llega, está escuchando y yo creo que la cabeza le peta y dice, mira que lo quito. Y lo quita a mitad de canción, lo quita. Y ya está. Y va al pincha, al tocadiscos y lo quita. Levanta la aguja. La aguja se oye perfectamente la aguja. Cómo se levanta, que mola mogollón. Y lo quita. Y dices tú, hostia, ¿qué le ha pasado a este? Ahora me toca pensar a mí qué le ha pasado. Echas de menos Mad Men. ¿Eh? ¿Echas de menos Mad Men? Jo, me pareció un serión. Sí, la echo de menos, claro. La tengo que ver otra vez. Habrá que verla otra vez. Pues nada, cuando hagamos programa de Mad Men, te vienes. Además, yo creo que invitados no nos van a faltar para. No, quiere venir mucha gente a ese programa. Fíjate, Mad Men, que es una serie que abarca muchos años, ¿no? Durante toda la trayectoria de la serie. Cómo sabe jugar también, ¿no?, un poco con las épocas de la música, no solo de los personajes. Esta canción, Eva, otro momento. Pues mira, este momento no lo asocio a un punto concreto de la serie, porque sé que lo escucho ahí, pero no sé en qué momento suena. Pero seguro que tuvo que ser un momento también fuerte de la serie, porque, a ver, suena como a trascendencia. Igual a un final de capítulo, parece. Forget you. Es que habla de olvido, de... Es que no lo sé, no me acuerdo del momento, pero tiene que ser bueno, seguro, como todos los de Mad Men. Si alguien se acuerda, que nos lo ponga en nuestras redes sociales. La elección, los miles y miles de seguidores que tenemos. Es de un compositor que se llama Barbara Karak, que todo el mundo lo conoce porque tiene unos temazos que alucinas. Y es verdad que es muy utilizado Barbara Karak en todas las series, porque son clásicos sesenteros que ha conocido todo el mundo y no saben muy bien que los canta, pero el compositor siempre es él. Sí. Estos temas así tan puros, tan instrumentales, tan orquestales, son de Barbara Karak, o sea, siempre. Se parece que cambiamos de serie para una de las canciones favoritas de Sonia desde que la escuchó en Perdidos. Me encanta esta canción. Petra Clan. When you're alone and life is making you lonely, you can always go downtown. Además, un momento en la serie, si recuerdas esa escena, Sonia, con Juliet. O ese gran personaje que casi nos estaban presentando. Es que esta canción momento, además, ¿no?, me recuerda a mi embarazo. Ah, juegan más variables.
Pues este momento en el que Juliet pues, se estaba aseando por la mañana, parece que estaba preparando algo de comida, le vemos que se quema con algo en el horno, algo que está preparando, ¿no? Pero la vemos como que en un principio está yendo a hacer algo, se está preparando para algo que a ella le hace feliz, ¿no? Además, algo que me mola también que decía Eva es los momentos estos que tienen en la serie, ya no que sea la música de fondo, sino que son ellos los que ponen un disco, ¿no? Entonces se oye cómo ponen la aguja o cómo la quitan. Esos momentos molan mucho y esto es una canción que pone ella, no que suena de fondo. Y si no es de Bar Bacharach, poco le va a faltar, ¿eh? Porque tiene el mismo pelaje. Mira, mira. Me la puse de tono en el móvil y todo. Friki. Luego, curioso, decía que parecía que en esta escena estaba contenta por hacer algo y luego, con esos flashbacks míticos de Perdidos, descubríamos que todo lo contrario, que ella estaba preparando algo para Ben, ¿no? El que fuera el gran villano de Perdidos. Pero como la... lo volvías a ver un poco como toda la escena, pero ya desde ese punto de vista, y te cambiaba y decía, joder, la canción ya parece que me está diciendo otra cosa, ¿no? Pero ahí como todos espiaban, era como voy a poner una canción más o menos de normal, ¿no? Le voy a hacer, pues eso, de sacar alegría, algo del horno y ya está. Y aparentar buen rollo, ¿no? Claro, cuando mientras estoy banal, ahí... Banal, más banal, ¿no? Más... Perdidos preciosa. También tuvo otro momentazo. Esto recordaréis, yo creo que estamos en la primera temporada. Bueno, es que de esa serie como me flipan todas las canciones. ¿Se acordáis de esa escena al final de uno de los capítulos? Bueno, es, esta también fue canción mía de móvil. Todo, ¿no? Este Was Away de Joe Purdy. Veíamos a Hugo, uno de los grandes personajes de Perdidos. Es que qué voz, ¿eh? Cómo se ponía esos cascos y veía a todo el mundo contento. Parece que se estaban... pues adaptando la isla, ¿no? Sí. Que parecía que nada iba a ir mal, ¿no? Y lo escuchaba y todos pues se saludaban, se ayudaban, ¿no? Los que eran un poco más capullos en esos primeros compases, pues parecía que... ¿Quieres escucharla? Claro. Venga. Not today, sit on washed away, sit on washed away. Sin embargo, no parece una canción alegre, ¿no? Bueno, por lo menos para mí no me lo parece. ¿Sabes lo que pasa? Que luego, si os acordáis... Depende de dónde la oigas. Esta escena rompía de repente cuando él se quedaba sin pilas en el... Es que, la película, o sea, en la serie es eso. De repente los Wildman se quedan sin pila. Y a ver ahora, ya no oigo más música, ya no la oigo más. Ni la mía ni la de nadie, no oigo nada. Hostia, es un momentazo, ¿eh? Sí, que hasta que descubrieron esas cotillas, ¿no? Es lo último que había escuchado. Claro. Qué mejor manera de despedirse la música por un tiempo. Una canción así, ¿no? Muy trascendental, ¿eh? Los... Sin embargo, Lost luego tiene un gran compositor que hizo gran parte de su banda sonora, que es Michael Giacchino, o Giacchino, podría decirlo, que nos dejaba piezas instrumentales que eran brutales. Hay una, la que os estoy poniendo ahora mismo, de esas últimas escenas, yo os la voy a dejar y ahora quiero que me digáis a qué os recuerda. Si hay alguna escena en concreto. ¿Qué te viene a la mente, Sonia? A mí me hace llorar esta canción total. ¿Eva? Podría ser de cualquier momento de la serie, porque la serie tiene momentos muy tristes, muchos. No sé ahora a qué pertenece, pero podría ser de cualquier temporada. Hay momentos muy tristes en la serie, continuamente. Fíjate que ha bajado el tono, ¿no? Para hablar de tristeza, Eva. ¿Se ha puesto o le ha llegado? Hombre, yo sé en qué momento suena esta canción, pero ¿cuándo suena? Como has dicho, lo que me recuerda a mí... ¿Cuándo suena? Pues cuando da luz Claire, ¿no? Claire, ¿ah, sí? Sí. Pues lo asociaré a muchos momentos más. Pero sí, vamos, claro, que la podrían poner en un montón de... Y sin embargo ahí pues podrían poner una como alegre, ¿no?
Además, molaría un montón ella ahí gritando, pasándolo súper mal, y ahí una canción de Olivia Pop, ¿no? Pero madre mía, es que con las series, como juegan con nosotros continuamente. Pero sin embargo, juegan. Te hace llorar, ¿no? Es como. Fijaros, Perdidos, por ejemplo, sí tenía cuando estaban en la isla, excepto esos momentillos, como el que hemos dicho antes de Hugo, como no tenía música, era toda esa parte de la instrumental. Pero sin embargo, esos flashbacks de antes de estar en la isla o cuando luego salen. Spoiler, es para que no lo haya visto. Bueno, si no lo has visto. Si no lo has visto, pues. Si era otra música, ¿no? Romper un poquito también con la tónica de la serie. Yo creo que eso Perdidos lo supo hacer también muy bien. Hacemos spoiler bien, del capítulo que ha habido el bien. Miércoles y pedimos perdón por una serie que ha terminado hace ya años. Perdidos lo mereces, no lo has no, visto. No, es que, madre mía, es muy fuerte, es muy bestia esa serie, ¿eh? Si no la has visto, te digo que. Yo es que la he visto más de una vez entera. Yo la he visto dos veces. Una vez leyéndome un libro. Y es muy bestia. Nos íbamos leyendo un libro que te explica lo que. No, pues en este capítulo tienes que estar atento de esto, de esto, de esto, de esto. Nos lo leíamos, luego veíamos el capítulo. Y es que además hay series, como pueden ser Lost, como pueden ser Fringe o alguna así, que te meten unas cosas un poco que se te escapan también a tu entendimiento habitual. Quiero decir, hay series muy escándalos muy ficción, pero bueno, te están hablando de. Pero es que en estas te están hablando de cosas. Universos paralelos, a ver cómo te lo comes. Cuenta, Sonia. La hermana sonrisas. ¿Eh? La hermana sonrisa, Surit. Hostia, qué buena, ¿eh? Estamos cabecera. Hablando de American Horror Story. Esto es. De la mejor temporada. Esto es una serie. No lo había visto, es serie de terror, de miedo, de bizarra. Sí, bizarrismo sobre todo. Y te rompe ahí una temporada, la segunda, que descubres esto. En ese asilo controlado por monjas. Bueno, continuamente si queréis taparos los oídos porque no vais a poder dejar de cantar. ¿Sí? Pues esta mujer tiene una vida un poco jodida, ¿no? Y es un poco tétrica. O sea, eligieron de puta madre la de puta, nunca mejor dicho. Porque esta mujer es que era una monja belga. Sí. Con cierto socialmente cierto trastorno, que a lo mejor no tenía ninguno. Pero bueno, pues que la mujer no estaba dentro de los cánones que la iglesia pedía. Al final era lesbiana y se terminó huyendo con su novia y se suicidó. ¿Sabes? Que tiene una historia muy dura. Sí. Y es verdad que la música tiene algo de eso, de ese punto de alegría a la vez tristeza total, ¿no? Pega, o yo lo veo así. Y bueno, un poco en el tono de esa temporada, en lo que pasaba, lo que parecía que pasaba desde puertas afuera y lo que pasaba de puertas adentro, ¿no? Un poco darle la vuelta con algo así que es tan alegre y luego lo que te encontrabas dentro. Muy potente, de este muy potente esto también. Otra de la las monja canciones. Dominique. Madre mía. Además, es yo que esta sí la tuve en la cabeza. Es que el día que y la sigues teniendo, el día que buscamos esta canción, ¿no? Esta semana preparando el programa, de repente otra vez, me acuerdo que me fui después a comprar y ahí, digo, madre. Y tú diciendo que soy una triste mujer. Pues yo, Pablo, escucho esta canción y digo, ¿qué mierda de temporada estáis haciendo ahora? A mí esta canción me transmite eso que os estaba diciendo, me transmite eso, la alegría, pero no hay alegría de fondo. A mí me parece que tiene algo de locura. Me parece que es muy gráfica, ¿eh? Es mi opinión. Tiene algo de locura, ¿no? Sí, tiene un punto ahí que no. Además se te mete en la cabeza y la tienes ahí, o sea, tiene algo. Sí. Mira, estás hablando de locura como hilo, Sonia, ¿eh? Fíjate. Las locuras que hacía Ted Mosby. ¿Os acordáis de cómo conocemos? Si lo hago a propósito, Pablo. Esas locuras que hacía por las chicas y por la que al final resultó ser su chica en la serie. Por Robin, si os acordáis de esa primera escena en la que se besan, que él va a robarle esa trompeta azul, ¿no? El trombón ese. Y acude a su ventana, está lloviendo, y le dice, baja, ¿no? Que he robado esto para ti, ¿no? Y está sonando el With or Without You de U2. Qué una chula, escena ¿eh? Muy fuerte y que inevitablemente a mí me recuerda a esa escena de Cómo conocí a vuestra madre. Luego
cómo esta semana venía preparando el programa. Qué bonita que está, no nos dejas escuchar nada. Me recuerda mucho esta escena a la escena del primer beso de Ross y Rachel en Friends. Es que es la misma canción, ¿no? No, no es la misma, no es la misma. Ah, no es la misma. Es muy parecido, pero se parece un huevo. Parece la escena, no sé si hasta cierto punto tendría ahí ese componente es de homenaje, que, ¿no? Pero... yo no lo he visto, o sea, preparando este programa no lo he visto, pero cuando hemos hablado de las series lo dijimos, ¿te acuerdas? Cuando hemos comentado que justo el momento ese, por eso también las comparativas, ¿no? Que hacían... ¿Y qué canción era? No sé, yo creía que sería esa. No, no era esa. Lo he escuchado esta mañana y no era esa. Es que no sé cuál era, entonces. ¿No la has buscado? ¿No la has guardado? No, no la he guardado, pero vamos, me vale con esta, ¿sí? ¿Eh? Me vale con esta. No, no, si está pero me este tema no valdría para cualquier momento, ¿eh? Esta canción es muy fuerte. Pero es lo que te digo, en la serie. Para un beso. Ligar una canción así, tan conocida como era ya en su momento, a un momento que a la puesta es tan importante para la serie, te lo deja, pues eso, a que tengas ese momento ya grabado a fuego en la memoria. Ese primer beso es con esta canción. Y esa es un poquito la magia y el acierto que tuvieron al escogerla. Y algo similar pasó con el final de Breaking Bad. Si os acordáis, Sonia, primer programa que hicimos, ¿sí?, aquí en Radio Color, cerramos con esta canción, porque no podía ser de otra manera. Hace 3 años ya, Pablo. Más, un poquito más de 3 años. Madre mía. Años y algo. ¿Cómo cerraba la serie? ¿Cómo íbamos a cerrar nuestro primer programa? Pues con este My Baby Blue, que además el título te dice pego hasta con... hasta con la serie. Otra de esas canciones un poco... para el blue, ¿no? Perdidas. un poco perdidas, ¿no? Como hemos comentado en un caso antes. Y que vuelven a saltar la fama gracias a una serie, ¿no? Breaking Bad, que además... Es que Breaking Bad. En cuanto a la banda sonora, nos dejó auténticos momentazos. ¡Qué momentazos, eh! Por favor, es que Breaking Bad es tremenda. Canción que te quieres poner siempre que vas a cocinar, ¿no? Oye, si me pinchas la de cuando cocinan, yo me flipo. Tommy James and the Saunders, por favor. Es que me descubrió algo. Aquí la tenés. Te gusta mucho. Bueno, fíjate, Breaking Bad tenía ese acierto también de mezclarte la música un poquito... que sí, con esos toques mexicanos, ¿no? Por aquí de estar hablando de la frontera, ¿no? Claro. Qué acierto también el ponerte canciones así. Claro, es que Albuquerque está al lado de este Nuevo México, están en la frontera, entonces tienen un montón de contraste entre lo americano y lo a mí de alguna, México, ¿no? Algunas canciones así me recordaban un poco a Dexter, a banda sonora de Dexter. También. Es un toquecillo latino, ¿no? Por así decirlo. Pero esto yo cuando lo oí me trastornó. No la conocías. La cabeza. Mira. Y esto mientras cocinan en la furgoneta. O sea, es que no, en la furgoneta no estaban, estaban ya después. Pero están ahí en el laboratorio vestidos de amarillo y sale esto. Y es los momentazos esos que decimos. Yo esta canción la oyes si no te contesto y a lo mejor te mola, pero no tanto. A mí me acompaña esta canción desde ese momentazo, ¿eh? Mira, estamos escuchando tan buenos temas que podríamos hacer una lista en el Spotify, ¿no? Sí. Y así el primero un usuario series de Previous Leon. Y así se nos quedan, se nos quedan grabadas, porque y sí, y vamos metiendo, porque además se nos van a quedar tanta música fuera y música que nos podemos ir acordando y tal, pues los vamos añadiendo ahí a la lista y se nos queda una pedazo de lista para el día a día. Bien chulo, la verdad. Chula, chula. ¿Qué idea que he tenido, chaval? ¡Ah! No tenía que estar preparado. Nena. Para hoy tenía que estar así preparado. Sobre la marcha, así sobre la marcha. Otra serie y otra canción para terminar. Otra serie que tenía muy, muy buena música, como era House. If I leave you
Es una de las series que yo sí echo de menos. Y ¿ves que cómo que no daba tiempo a nada? Serie que echas de menos, Pablo. Hombre, mucho House siempre. Pero sí es cierto que no, es una de esas que no podían rizar mucho más el rizo ya. Más con lo que se había liado. ¿Serie la que más echa de menos es House? ¿Y serie que más echa de menos? House. No, yo que no hubiera acabado nunca Perdidos, pero... ¿Y tú, Sonia? Yo creo que una serie que ha terminado bien está terminada. Claro, siempre, pero vamos, yo si me pusieran otras nuevas temporadas de A Dos Metros Bajo Tierra sería feliz. Luego tenemos, por ejemplo, El Caso también, una serie nueva, nueva y no nueva. Estamos hablando de Ash vs Evil Dead, que la han estrenado hace poquito, que bueno, pues sigue, pues un poco la continuación de esas películas, de esa trilogía de Posesión Infernal, si os acordáis, pelis de los 80, y bueno, pues ahora rodean todas las escenas de música ochentera, que un poco te llevan también a esa época de origen, que eso también está muy muy bien hecha. Una de ellas, no podía ser de otra manera, de Highway Star de Deep Purple. Una serie que cuanto más lo veo, más me está gustando, ¿eh? Luego, para los que nos decís que no hablamos nunca de series españolas, también hay un caso... Sonia, no me pongas caras ya. Es que no quiero que pongas esta canción, sí, tío. Sí, tú la cantabas, reconozco. La cantas la mierda. No, digo que es la mierda. Otra de esas canciones que, aunque sea por aburrimiento, las has escuchado alguna vez. Física o Química. Es Física o Ni me escondo, ni me atrevo, ni me escapo, ni te espero. Hago todo lo que puedo. Ni de coña, ¿verdad? Venga, pasamos de tercio. No. Venga, a ver esta. No. Otra canción archiversioneada que hemos escuchado, lo decíamos la semana pasada con Pelao, en varios idiomas, diferentes estilos, la canción de Dragon Ball. 20 años, 30 años atrás. Pues, versión en español. Vale, pues. Destellos brillan en las nubes sin fin. Español latino. Con libertad puedes cruzar y llegar al cielo azul. Volviendo un poco a series de dibujos animados, si hay un referente en cuanto a música son los Simpsons. Hombre. Eso, sin duda. Que ha hecho auténticos homenajes a la música. Qué momentazos, ¿eh? Son 26 temporadas ya, 27 temporadas, y nos sigue dejando auténticas perlas musicales. Bestial. No va a tiempo a ponerlas. Bestial. Pero los Simpsons, si dicen que no eres famoso hasta que no salen los Simpsons, la música pasa un poquito... Es verdad, es verdad. Además, temazos que yo creo que el... cuando más veces he utilizado el Shazam es viendo los Simpsons, de una canción que empieza a sonar y digo, joder, joder, porque te suena, es que pero no llega... Yo me acuerdo de los momentazos con los Simpsons, con los Who, que de repente aparecía con los Who. Madre mía, es que oyes ese partido, tema que te encanta, pero lo ves en los dibujos esos con el Simpson allí metido con todos los de los... Con el Roger haciendo de rollo de Daltrey, macho, que me parto. O sea, hay momentazos buenísimos. Pues, ¿eh? Esa de Iron Butterfly al principio. Y ahí Iron Butterfly con Ali Nadaga la vida. Al principio de la iglesia, ¿no? Es madre mía. Brutal, momentos que no vamos a olvidar. Pero luego, lo que decías tú, no solo la música, sino el que aparezcan las estrellas, ¿no? Que aparezca Guns N' Roses, que aparezca Red Hot Chili Peppers. Si os acordáis aquel capítulo que Homer va a un campamento de rock musical. Sí, con los Ronin, ¿no? Sí. Haciendo un poco de Tommy también, con un poco la parodia de Tommy, cuando en Tommy aparece el padre de Tommy en ese campamento.
hacen recreaciones de muchas cosas populares americanas que nosotros, si no conocemos, no sabemos. No, pero hay muchos. En ese capítulo sale Lenny Kravitz también. Claro. Ramones, no sé. Toda la gente clásica acaba apareciendo en los Simpsons, incluso referencias a Woodstock. Mogollón. Tiene muchísimas de esas cosas que a los Simpsons le hacen grande también por Joder, es que no somos americanos, pero si fuéramos americanos, los Simpsons ya nos molarían un huevo más. Creo que nos molan. Bueno, otra canción que seguro. La historia de mi el príncipe de Bel-Air. Mi destino cambió, mi movida sin comerlo ni beberlo. Llegué a ser el chuleta de un barrio llamado Bel-Air. Temazo, madre, vaya tela. ¿Qué es, Nea? Canción que hemos escuchado 20.000 veces. Sí, está claro que la has cantado, que te la sabes. Era Will Smith, el propio Will Smith el que la cantaba. Sí, pero que esperábamos, ¿no?, que ahí se quedara Will Smith. Y mira a Will Smith el pedo que pegó, ¿sabes? A partir de ahí. Que también menudo trampolín. Fíjate, dato curioso. El otro día vi que Will Smith tiene ahora la edad que tenía el tío Phil cuando empezó El Príncipe de Bel-Air. Para que nos hagamos idea de lo que ha... ¡Guau, me importa! Yo era nana, esto hace muchos años, ya no sé. Vimos la noticia. Con aire sonriente. Bueno, hay muchísimas cosas. Tú, Eva, me has dicho, quiero que lo comentes un poco también, antes de terminar. Si para ti había una serie con una banda sonora espectacular, era Tremé. Sí, ¿no? Sí. ¿A quién podemos encontrar aquí en...? Joder, es que en Tremé puedes encontrar, mira, hay cameos. Con Elvis Costello, que aparece en dos episodios de la serie, de la primera temporada. Luego, ¿sabéis que Fats Domino se le creyó perdido en el Katrina? O sea, en el Katrina, bueno, vamos a decir que Tremé está situado en Nueva Orleans a partir del Katrina. Cuando el Katrina pasó, pues allí hubo el desastre que hubo. Y había gente que no aparecía, que estaba muerta, no se sabía, desaparecida. Fats Domino estuvo perdido. No se sabía dónde estaba. Luego apareció en un gimnasio por ahí que habían habilitado para gente que había aparecido por allí. Fats Domino se cree que se había muerto. Y no. Entonces luego Fats Domino apareció en Tremé. Tremé es una, para mí, es la serie más social en el sentido de contar realmente la realidad que ocurrió, lo que pasó. Cómo hubo tanta corrupción allí a partir de ahí, toda la gente que quiso especular con la miseria de las personas, ¿sabes? Cómo la corrupción policial hizo ahí mucho daño y la alegría de esa gente que el año que pasó la Katrina, el Katrina pasó en noviembre, en octubre, y el festival de música se celebra en febrero. Pues no, decidieron celebrarlo igual. No pasó nada. Aquí se celebra, pase lo que pase. A tomar por culo. Hacemos nuestro festival, pase lo que pase. Bueno, y lo hicieron. La canción Tremé, de John Bauté, que es un tema clásico de Nueva Orleans, pero que él ha hecho su versión y me parece una cabecera también tremenda. Espérate, hablar de Nueva Orleans, me acuerdo también de esa tercera temporada de American Horror Story, que transcurre ahí y que también tiene mucho de música, del estilo, ¿no? Es un poquillo recordarme también. Y es el poder un poco de la música también, ¿no? El transportarte. Esta canción puede ser de tren, pero a mí me está llevando a otro sitio, ¿no? Un poco el poder que tiene la música. Sí, es lo que decíais. No vas a pasar la cabecera, la vas a escuchar, porque te entra emoción para ver el siguiente capítulo, ¿no? Bueno, Sonia, ¿vas preparando el test? Ya lo tengo, lo acabo de abrir. Estaba pensando también que se nos queda muchísimo fuera, ¿eh? Pero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Bueno, se puede repetir, se puede ir a ampliar, darle otra vuelta de tuerca y volver a hacerlo. Pero ahora, música de test. Cerda. También un pedazo de grupo. Bueno, Eva, preparada para nuestro test. Sonia, dale. Improvisado. Bueno, Eva, cara a cara. Test seriéfilo. A ver, cuéntame. ¿Te consideras seriéfila? Yo creo que sí. Creo, ¿eh? ¿Versión original o doblaje? Por supuesto, versión original. ¿Cuál es tu rutina para ver tus capítulos favoritos? Pues la rutina es cuando me gusta uno, a saco. Todo el tiempo que tengo, me lo he hecho.
Lo que pasa que a veces no te enganchan y entonces pues tienes que preguntar a la gente de ¿qué me recomiendas? Que me conocen. Mira, aquí tienes a una que me conoce y me dice, Eva, la última, Eva de Afer te va a gustar, y me ha gustado. ¿Sueles verlos con alguien? Normalmente los veo Seba. ¿Una serie que te haya marcado? Pues muchas, pero consideraría que me ha marcado mucho Breaking Bad, Treme mucho, y de alguna manera Scandal también. ¿Una serie que nunca debería haber existido? Ahí me pilláis. No lo sé. Que ya se empezó a verla y has dicho, por Dios, ¿no? Es que algunas, pero ahora mismo no lo recuerdo. Pero algunas he dicho, uff, esto no lo va conmigo, no va conmigo. Igual que Doctor en Alaska va mucho conmigo, pues otras no van nada, pero ahora no me acuerdo. ¿Un personaje? Chris, de Doctor en Alaska. Personaje que habla en la radio, tiene un programa muy a mi rollo. Es un tío muy intimista, muy filosófico y a veces muy cansino. Y esa soy yo en la versión de Radio Color. Si vieras renacer una serie ya finalizada, ¿cuál te gustaría que fuera? Lost, por supuesto. Una serie que tengas por ver. American Horror History, que estábamos hablando de ella antes. La tengo pendiente y la quiero echar rato. No, no quiero verla por verla, quiero verla. ¿Cuál te gustaría recomendar? Pues es que recomendaría muchas, dependiendo de la persona. Pero Breaking Bad me parece muy universal. A mí. Termina la frase. Las series españolas son... Pues hombre, Malviviendo, de que está... Tiene que estar. Malviviendo es una serie muy, muy española. Es que nuestro humor, el otro día lo hablábamos, nuestro humor es, el humor español es bestial. Lo que pasa es que no le damos tanta importancia como debería. El humor español es auténtico y en esa serie se ve. Ya hemos llegado a la última y aquí nos tienes que decir tu top 5. Entonces, si te parece, empezamos por el número 5 y vas subiendo 5, 4, ¿vale? Vale, bueno. A ver, ¿cómo lo hacemos? El 5. Vamos a poner en el 5 a Scandal, ¿vale? Porque hay muchas cosas que me gustan y otras que no soy tan fórmula Scandal. Luego en el 4 podemos poner a... A mí me gusta mucho la serie Transparent, que la gente no la tiene en cuenta, pero Transparent es una serie bestial. Lo que pasa es que no la conocemos. Y tiene unos temazos también de música, ya que hoy hemos venido aquí a hablar de música. Tiene unos temazos ahí en medio que flipas. Y la cabecera también, ¿eh? Tres te pondría a lo mejor a Mad Men. En el 2 a lo mejor te pondría Breaking Bad. Y en el 1 te pondría Dos Metros Bajo Tierra. Oh, mi serie favorita. ¿Has sacado a Perdidos de ese top 5? Sí. No se ha dado cuenta. Sí. No, sí. Bueno, correcto. Bueno, pues son las respuestas de Eva, nuestra invitada de hoy, por primera vez. Cuando vuelvas, a lo mejor te cambio el rollo. Eso es, claro. Te la volveremos a recordar. Muchas gracias. Bueno, música de calendario, Sonia, lo voy a hacer rapidillo yo, que nos estamos quedando sin tiempo. Venga, dale. Además hay poquito que hablar, dale, para la próxima semana. Dale, que me están esperando ya, Pablo. Para hoy, nuevo capítulo de Zeta Nation. Mañana tenemos Ash vs Evil Dead y Da Vinci's Demons. La semana que viene, el lunes, solo hay Homeland, de las que seguimos, hay muchas más cosas, seguro. Pero termina temporada, termina esa quinta temporada. La que todavía no hemos visto, por cierto, ni un solo capítulo. Estamos a mitad de la cuarta, ¿no? No hemos visto Homeland. La tenemos abandonada. Homeland la tengo abandonada del todo. El martes, Luther, que se estrenaba este pasado martes. Y bueno, terminaremos la semana con otro capítulo de Ash vs Evil Dead y con el final de temporada de Da Vinci's Demons. Yo creo que dejamos lo que nos va a venir el año que viene, que solemos hacer por estas fechas, lo dejamos para la semana que viene. Venga, va a ser la última del año. Y hacemos una lista previos, León, va. Vamos a preparar.
Todo sea para tener contextos a nuestros miles de fans. A mí, para tener algo guay. Oye, que tenéis unos cuantos, ¿eh? No sé si miles, pero tenéis. Yo entre ellos, que lo sepáis. Gracias. Sí, eres de las pocas que además nos comentas. Bueno, y para cerrar, quería dejaros, pues bueno, a lo mejor algunos os lo habéis preguntado, ¿cuál es la canción que ponéis en la cabecera? ¿De quién es? ¿No? Pues una canción de un grupo que se llama Rage Against. Sin The Machine. Sin The Machine. Sin The Machine. Y que se llama Thrones. La dejamos hoy para abrir y para cerrar. Sonia, Eva, un placer que hayas estado por aquí. Yo encantada. Cuando quieras, y vuelvas. Que cuando queráis repetimos, ¿eh? Que me ha encantado porque tampoco le hemos echado tanto tiempo. Y yo estoy encantada de venir a la radio, pues, siempre. Invitada estás, con todas cosas, porque es tu casa también. Claro. Sonia, 7 días. Muchas gracias, Eva. Y días, a ti, Gotham. Pablo, Gotham, qué ganazas. Y una cosa que no he dicho, qué cabeza. Mañana aquí hacemos maratón de las elecciones, aquí en Radio Color, desde las 4 de la tarde hasta que sepamos cositas. Vamos a tener invitados, vamos a reírnos un poquito también de todo esto, que yo creo que es lo que más procede en un día como mañana. Vamos a tener, como digo, gente para entrevistar, gente que pasa por las mesas, vamos a recordar coñas que las ha habido muchas durante esta campaña. Y bueno, luego os hablaremos eso de quién ha ganado y tal. Yo espero venir mañana y espero contaros algo de las elecciones en Palomera, que deben ser muy curiosas. Bueno, mañana programón también y... con Huerta, con Pili, con Cubillo, con muchísima más gente que va a pasar por aquí a partir de las 4 de la tarde, aquí en Radio Color. Nos vemos en 7 días. Previous León ha hecho camisetas. No os pongáis a pedirlos a lo loco porque no tenemos... bajo reembolso de 10 euros. Bueno, nos vemos en 7 días, amigos. Agur.